Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que de lo mejor, los invito a que me acompañen en esta cápsula de cultura. Yo soy Laura Torres y nuestro tema es Día de Muertos en Tehuatlán y Huaquechula. Propios y extraños se sorprenden con la manera en la que las comunidades de nuestro país honran a sus difuntos los primeros días de noviembre. En Galerías TV te invitamos a conocer cómo celebran el Día de Muertos en Tehuatlán y Huaquechula. Tehuatlán es un pueblo ubicado a media hora de distancia de Huejutla, corazón de la Huasteca hidalguense. Aquí la festividad de muertos recibe el nombre de Xantolo, vocablo en náhuatl, resultado de la adecuación de la frase que en latín designaba a la fiesta de todos los santos. Los preparativos del Xantolo comienzan desde junio, cuando se esparce la semilla de la flor de cempasúchil. A mediados de octubre se prepara la pirotecnia que acompañará los festejos y en los últimos días se construye el arco y el altar donde se montará la ofrenda. El arco tiene entretejidas flores de cempasúchil y mano de león. En toda la estructura cuelgan frutas, máscaras de madera, figuritas de barro y pan de muerto. Al frente de la ofrenda se coloca un tronco de planta de plátano sostenido por cuatro estacas que servirá de soporte a las velas. Xantolo es una temporada muy importante para los habitantes de Tehuatlán. Niños, jóvenes y adultos se organizan en cuadrillas que bailan ataviados de disfraces y trajes típicos al ritmo de sones huastecos y huapán. La danza de los comanches representa al indígena huasteco, siendo perseguido por el perrero que simboliza a la muerte. Van de casa en casa acompañados por banda de viento o un trío y los pobladores les ofrecen alimentos y bebidas. Huaquechula se encuentra a 45 minutos de la capital de Puebla. En esta región se lograron amalgamar los ritos prehispánicos con las expresiones artísticas de la herencia colonial, pues sus altares de cabo de año reflejan la estética barroca de los montados en el Jueves Santo Católico. Los altares honran a los difuntos que perecieron ese año y se realizan por cada familia en los hogares, mientras que en las calles se colocan altares para el ánima sola que no tiene familiares que lo recuerden. Después de las 2 de la tarde del 1 de noviembre, llegan las almas por los caminos de pétalos. Las puertas se abren para recibir también a las visitas terrenales, quienes llevan un cirio para presentar su respeto y una plegaria por los difuntos. Se comparten mole, tamales y guiso con carne de puerco. A la mañana siguiente, los deudos visitan el cementerio para limpiar y adornar las tumbas, que serán llenadas de flores y del intenso aroma del copal. En el Día de Muertos, los habitantes de Tehuatlán y Huaquechula se llenan de júbilo por la vida de los que partieron y la de los que nos quedamos a disfrutar las bondades de la tierra. Recuérdalo, esto es Galerías TV, tenemos más cápsulas para ti, no te despegues.